En la región del Catatumbo se implementan medidas preventivas para la propagación del virus, especialmente en el municipio de Convención, en donde se realiza un trabajo en conjunto ante la difícil situación mundial que se presenta, en donde la ciudadanía ha realizado el bloqueo de algunas vías como medida de autoprotección. Por ejemplo, la Asociación de Juntas de Honduras decidió restringir el ingreso y por supuesto la salida de sus pobladores, al igual que muchas otras asociaciones como Trinidad, como Las Pitas, Cartagenita, Balcones, aquí también el Guamal. Pues es algo que uno respeta y que yo sé que ellos lo están haciendo con la firme intención de salvaguardar también la vida y la integridad de la gente que vive y habita en estos territorios. De igual manera, busca que las comunidades acaten las medidas y se queden en casa. Recomendación fundamental: estar en casa. El presidente de la República lo ha dicho, lo han dicho todas las autoridades a nivel municipal, a nivel departamental y por supuesto a nivel mundial. El aislamiento es la forma más eficaz para contrarrestar y para que no se propague este virus. Yo pienso que si estamos en casa, solamente salir una persona si hay que ir a comprar mercado, hay que ir a comprar medicinas, el transporte hacia otros municipios, hacia las veredas, hacia las ciudades, hombre, si no tenemos la necesidad de ir, necesidad urgente de ir hacia esas otras ciudades, otros municipios, no lo hagamos. Yo pienso que si acatamos todas estas medidas de lavarnos las manos, de usar el tapabocas, sí, yo pienso que vamos a evitar la propagación del virus. Asimismo, se adelantan algunas acciones de promoción y prevención en esta zona para evitar el contagio del COVID-19.